Bienvenido a este espacio de entrevista en Matutino LF, el noticiero de Letra Fría. Mi nombre es Carmen Aji, me da muchísimo gusto recibir en el estudio a Fausto Mancilla, ex excandidato a la presidencia municipal de Autlán de Navarro por Morena. Fausto, bienvenido, muy buenos días. Gracias Carmen, buenos días, pues saludos a, a ti y a todo el auditorio. Gracias por, por invitarme, estar de vuelta aquí. Estoy contento porque, eh, bueno, me siento muy a gusto, muy tranquilo, muy cómodo aquí contigo. Muchas gracias. Vamos a tener una charla muy interesante, Fausto, para hablar sobre los resultados de la elección y también de cómo, cómo has vivido eh, este proceso después del 6 de junio. ¿Qué ha hecho Fausto Mancilla después de recibir los resultados? Y también algo que ha preguntado mucho la audiencia es, ¿cuál será tu papel y cómo te vas a desempeñar los próximos tres años en el Pleno del Ayuntamiento? Así es que... Vamos a comenzar. Bueno, mira que si tú me lo permites, primeramente, buen día a todos. Eh, quiero empezar con un agradecimiento uh -huh. a todo ciudadano utlense que votó por nosotros, por la fórmula de Morena. Muchas gracias porque la esa confianza que nos dan, entonces más de cuatro mil votos que confían en Morena, que tenemos que trabajar para ellos. Y aparte también agradecer a todo aquel ciudadano que vota por las distintas fuerzas políticas. Porque eso hace demostrar que en Oclan existe democracia. Eso es lo magnífico de esto, que exista la democracia, que exista varias opciones por quién la gente puede decidir. Entonces mi agradecimiento para todos esos, muchas gracias, quiero hacerlo público, a nombre de todo el equipo de Morena, toda la planilla, que de verás, una planilla muy competitiva. Les agradezco también a todos ellos, a toda mi familia, a todas las familias de ellos, porque siempre estuvieron ahí. La verdad fue un ejercicio democrático, una campaña muy limpia, muy bien llevada, con los, los personajes que que de veras se entregaron, deben de estar ahí. Muchas gracias a todos, lo hago público el agradecimiento y de veras, mi corazón, para todos ellos y para, para todo el pueblo de Autlán. Gracias. Ahí está el agradecimiento de parte de Fausto, y quisiera preguntarte si tú te sientes satisfecho con los resultados. Mira, me siento satisfecho, te voy a decir por qué. Porque es la voluntad de Autlán. Entonces no puedo ir en contra de la voluntad de Autlán. El autlense sí. salió, votó, y fue la decisión, y es la decisión que debemos de respetar porque los números no mienten, ahí están las condiciones en las cuales se dio uh -huh. el voto, y tenemos que respetarlos, ¿eh? tenemos que ser muy maduros para eso respetar, y hoy que vamos a ir a, a hacer gobierno junto con, con la fórmula ganadora, pues tenemos que hacerlo de manera responsable y madura hacia Autlán y hacia el progreso de Autlán. Fausto, todos los candidatos se veían como ganadores, eh, pero sabíamos que el triunfo era solo para uno de los trece que estaban en la contienda. ¿Tú te veías en primer lugar o en algún punto de la campaña percibieron que no ganarían la presidencia, que se estaba complicando la elección y optaron por trabajar para ganar el mayor número de regidurías? ¿Hubo siempre, esos escenarios? No, siempre se trabajó para ganar, para ganar, para hacer la fórmula ganadora que encabecería el próximo ayuntamiento. Uh -huh. Porque sí es cierto, es una contienda donde tiene que existir quién gana y quién es, para mí nadie pierde, ¿eh? ¿Quién gana y quiénes quedan en distintas posiciones de, en el electorado? Uh -huh. Entonces, tienes que estar consciente de que, claro, que pueden pasar esas situaciones, pero siempre se trabajó para ganar, siempre. Hasta el último momento de la elección, siempre fue la intención y eso es por lo que trabajamos, para ganar. ¿Y tú por qué <laughs> crees que pasó lo que pasó? ¿Por qué no ganaste, Fausto? Mira, estamos haciendo un análisis general de qué es lo que pasó en esas elecciones. Uh -huh. La gente confía, claro, en una fórmula que es la que gana, pero hay que ver hacia el interior primeramente qué errores se han cometido, qué errores se cometieron eh, en el pasado, ¿para, qué? para que el total de votantes baje. ¿Qué conflictos internos puede haber que nos lleva a esto a, a que bajó? Recordemos que eh, aquí me hiciste una pregunta en una de las entrevistas que se afectaba entrar un mes después. Sí. Vemos un resultado que al final de cuentas sí nos puede llevar a eso. Sí resultado. les pegó. Sí nos pega, sí nos pega, pero esto no vamos a buscar una persona responsable, sino un sistema. Okay. Hay que corregir el sistema para que no nos pase es, es, esto uh -huh. esta situación. Entonces, ¿tú crees que haber llegado tarde o incorporarte un poco tarde a la carrera eh, sí te mermó en, en el número de votos? Fíjate que las prácticas que he tenido con muchos ciudadanos claves de Utlán me, me sacan a colación eso. Oye, es que el tema de empezar tarde, el tema de no tener una decisión sobre quién es el candidato, sobre los problemas internos de que hay quienes te pueden dañar internamente, uh -huh. buscando intereses particulares y no partidistas. Y no lo hablo a nivel local, ¿eh? hablo desde el nivel nacional, todo, todo, todo el sistema. Entonces, pues todo eso sí afecta. La crisis interna de Morena te afectó. La, la también? crisis interna, pues al final de cuentas y en el análisis del resultado, sí nos, sí nos afectó. ¿La integración de la planilla también te pudo afectar, Fausto? Mira, la, la planilla se integra bien, hay personajes muy buenos para trabajar, todos son muy competitivos, la verdad, cada quien en su ámbito laboral, personal, familia y demás, son muy competitivos. Entonces, la planilla yo estoy satisfecho, estoy contento con todos ellos. ¿El gobierno actual te afectó? Mira, yo digo que sí afectó porque la gente también me lo hace saber. ¿Qué te decía? Que, mira, sabes que eso es un castigo para el que está, o los que están. Tratamos de convencerlos y decirles, mira, eso se trabaja de esta situación, pasó esto. Si bien es cierto, al principio eh, la fórmula iba juntos, una coalición, yo soy de aquí, yo soy de acá. Cuando viene el tema de procesos internos, de quién puede ser candidato y demás... Hubo una separación de partido con el actual gobierno. Real. Dejémonos de que, oye, yo tengo mi constancia. Mi... Hubo una separación real. De todos modos, sí afecta. ¿Por qué? Porque la gente ve un autlán abandonado. Un autlán en eh, falta de servicios. Un autlán con unas vialidades que, la verdad, si llegamos la, la, la bienvenida hacia autlán, nuestros ingresos, o sea, tienes una, una ahora sí que una malvenida. Una, la gente se está quejando. Ayer alguien platicaba conmigo. Oye, entré por Autlán y se me tornó una llanta que él pudo entrar en un bache. Le dije, haz tu procedimiento administrativo para que te pague el municipio, para que te pague el Estado, porque la responsabilidad ahora lo puedes hacer. Y si no te paga, vete sobre el funcionario responsable del mantenimiento de las vialidades. A tu civil lo puedes hacer. Entonces, imagínate la cara que tenemos en Autlán Sí, es, es vergonzoso. Así es. Todo eso te afectó, Fausto. Todo eso afecta porque es que tenemos un gobierno que nos abandonó, que no existe gobierno. Entonces tenías que llevar a cabo tu campaña política y, aparte, el convencimiento como la, con la gente de explicar qué es lo que pasa con el actual gobierno, qué es lo que pasa con Morena. Uh -huh. Entonces todo eso sí afecta. ¿Por qué? Porque el auclán se quiere vivir bien, quiere vivir tranquilo, quiere vivir en una ciudad de calidad, porque así estamos acostumbrados a vivir por muchos años en un Uclan tranquilo, que sí lo hay, sí lo existe. Pero ahora queremos tener nuestros servicios y nuestras realidades bien. Y ahora, ya con este resultado, Fausto, ¿qué te dice el equipo que te acompañó? La planilla. Si bien eh, pues todos trabajaron por un mismo objetivo, al final se ganan dos regidurías: una, una para ti, otra para Jadida Reola, y los demás que trabajaron, bueno, no tendrán un, una representación como tal o un cargo como tal, pero sí serán representados por ustedes. Claro, eh, si bien es cierto. En lo físico, para cada uno no hay una, una representa un, un cargo, vaya, uh -huh. la representación, por más con Fausto Mancilla, y claro, con él lo, lo, lo sé, está bien, van a estar bien representados, dignificados, y hacer el trabajo bien, porque al final de cuentas, somos todos. No, yo no me siento con un proyecto personal de decir, eso nada más es mío, yo voy a hacerlo como yo quiera. No, uh -huh. es de equipo y aparte máxima de equipo fue la familia política que hicimos todos juntos porque no nada más fue con ellos ¿eh? o sea también su familia sus esposos sus esposas mamá papá mamá, o sea todos estuvieron involucrados entonces es una responsabilidad muy grande la que, la que hay junto con todos ellos ¿eh? la verdad es la comunicación debe de seguir mira hay quienes y eso es lógico que en el camino pueden decir oye este sigo con ustedes pero yo juego desde otra posición o desde aquí o desde acá y eso es válido pero eso tiene que continuar Fausto, y en este momento tú has reflexionado sobre la participación y el papel que vas a jugar tú en Morena Utlan. Sí, mira, yo eh, la intención de los más de cuatro mil votantes que fueron por Morena es que lo representemos aquí en Utlan, Estemos como regidores, los vamos a representar. Ese es el objetivo eh, mediato que vamos a hacer. Voy a ser sincero, a partir de estas elecciones, de estos resultados, yo he estado platicando con gente de México, de México, y hay ofertas de trabajo dentro de Morena, en otras posiciones, pero a mí me interesa estar en Outland. Se están ofreciendo irte a México. Eh, sí, pero pero Outland es lo que me interesa, porque yo vine a competir en Autlán, estoy compitiendo por Autlán y aquí le debo a ellos. Si en su momento yo veo que puede mejorar una situación en la cual también le podamos ayudar a outland pero que, que ayudemos en realidad a UTLAN, lo, lo vamos a hacer. Pero ahorita el objetivo inmediato es outland Esto es eh, hablando del beneficio hacia los autlenses, hacia la población y la sociedad, Fausto. Pero, ¿qué me dices de la vida interna del partido? Mira, el partido viene ya una, una renovación que se está, que se está dando. Desde el líder nacional ya se analizó qué es lo que pasó en, varias, eh, en varios estados, uh -huh. por, porque bueno se, se ganaron, si mal no me equivoco, 11 gobernaturas, que son muy buenas, pero el objetivo es más. Entonces, donde, donde no se logró el objetivo que se, que se tenía planeado, uh -huh. se están haciendo nuevas este, estrategias para llegar a un 24 fortalecido. Hay personajes que en su momento le pueden o le pudieron o le hacen daño al partido que hay que, que buscar su, su renovación o que jueguen en otras posiciones reales, no simulaciones. No decir, esto pasó por esto pero sin un sustento, sin una prueba. Entonces todo eso se está analizando para que el partido sea su objetivo principal. El bien de los que más necesitan, pero el bien de todo ciudadano, porque... Si bien es cierto, toda la República, toda la nación, todo los, el Estado, pero en sí, Outland, necesita ya rápido una activación económica. Uh -huh. Entonces, ¿quién tiene que ver? Pues los actores políticos que van a gobernar. Lo que viene. La activación económica no la podemos hacer en uno, ni dos, ni tres años. ¿Por qué? Porque este año pasado eh, y lo que va de este, de pandemia, bueno, nos va a representar más de 10 años de retraso económico. ¿eh? Sí. Y los analistas a nivel internacional lo han visto. Europa ya lo está haciendo. España, en, un, en, en algo desesperado que tiene reactivación económica, ya hace 15 días dijo: todos los vacunados que hay, fuera cubrebocas, fuera esto, fuera lo otro. O sea, ¿están correctos o no? No lo sabemos. Pero es una desesperación para qué? Para la reactivación económica. Es decir, ya, va, ya vamos a la normalidad, cuando ya tenemos una cepa más agresiva que la que ya teníamos. Que está afectando principalmente a jóvenes. Así es. Pero bueno, ese es tema de pandemia, Fausto. Eh, regresando al tema de, de Morena, al tema político y partidista, ¿tú vas a encabezar el liderazgo de Morena en Outland. Mira, viene, como te decía, viene en unas renovaciones. Sí, pero yo quiero saber viene si en esa renovación este... Fausto Mancilla es, tomará el estandarte de Morena y dirá, vamos a sumar a todos los grupos. Llevamos ya dos pláticas Ajá. con personas de, de México y parte de eso se ha analizado ese tema, ¿eh? Todavía no lo sabemos cómo se vaya a tomar, no se sabe bien todavía quién va a ser el Estado. Eh, en un par de, de, de meses, ¿no? Un mes más se van a empezar a abrir las afiliaciones y demás. Y viene un sistema interesante en la forma de renovación del partido. ¿Y tú consideras que es necesario, Fausto, que Morena en Autlán se revitalice, que se renueve? todo, toda la parte interna del, del movimiento en el municipio. Debemos de considerar que el movimiento de Morena debe ser un movimiento sano, de izquierda, con, con una visión de veras real de qué es lo que se quiere. Uh -huh. La visión del presidente de la República de seguir de veras con los con todo el, el tema de becas, todo el tema de apoyos a la o sea, todo eso bien focalizado. Si bien es cierto, tienes que jugar dos cosas, y, y es una línea muy delgada. Cuidar el tema de gobierno y cuidar el tema partidista. Uh -huh. El tema partidista ¿qué te sirve, ve la visión de la, para la cual se crea o nace Morena. Y de veras quién tiene de, e, e, ese, esa visión de que ayudemos al sistema a través de un partido ganando para que los programas sociales sean una realidad. Uh -huh. Pero no, si hoy, si hoy me afectas a mí de manera personal, pues ya no soy. Si mañana me beneficias, ahora sí soy. No, tenemos que buscarle bien firme de veras quién queremos. Si de veras... No me, no, no, yo no veo que me afecte de manera personal, sino que me, me afecte de manera partidista, pues a lo mejor, si no sabes que eso no me conviene. Porque estamos haciendo lo contrario a lo que busca el partido. Uh -huh. pues ahí sí tenemos que cuidar bien quién va a ser nuestro próximo dirigente. No lo sabemos. Estatal. Ni estatal, ni municipal, todavía quién lo va a tomar. Este, los distritos, pero ya estamos en eso. Pero... Sí coincides conmigo que el hecho de haber sido candidato de Morena a la presidencia, de que en este momento eh, eres regidor electo, que vas a, a desempeñarte durante los próximos tres años en este cargo, tú tienes un liderazgo en los morenistas y tienes un liderazgo en la población. Mira, sí sí lo he considerado, lo tengo que decir. Yo me debo a la población y me debo a la parte esa de los morenistas que sí creen en Fausto uh -huh. Mancilla. A mí no me gustan las traiciones. La verdad, yo soy enemigo de eso. A mí no me gusta hablar a las espaldas de nadie. Si le tengo que decir yo algo a alguien, se lo digo así de frente, en la cara, sin ocultarme nombres falsos ni, ni demás. Entonces, todo eso sí tenemos que corregirlo. Y siempre lo he dicho. De hecho, también en mi vida profesional me causó muchos problemas porque yo decía las cosas de frente. Tuve jefes que la verdad se forzaron conmigo porque yo decía las cosas de frente entonces todo eso sí hay que analizarlo sí 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 lo he ya ya lo valoré ya lo estamos analizando pero deberá ser hacer algo real no es que antes no me tocaba y ahora sí me toca y empiezo a hablar y de manera oculta no de manera personal como yo siempre lo he dicho hacia las personas y sí lo vamos a, a, a aprovechar ese tema pero para bien no para intereses personales ¿eh? para bien y de partido así te gusta decir la verdad sí me gusta decir la verdad y yo te quiero hacer una pregunta dime ¿Tú aprovecharás los próximos tres años en la regiduría para fortalecer tu imagen política, para fortalecerte como Fausto Mancilla y buscar nuevamente la presidencia en 2024? Voy a aprovecharla para trabajar muy bien por Outland, fortalecer la imagen, claro está, y si las condiciones en el camino se nos dan, ¿por qué no volverlo a jugar? Yo estoy haciendo, te voy a, te voy a, voy a confesar algo, un tema legal uh -huh. de cómo volver... A blindar a la persona que quiera competir y no nos pase lo que nos pasó ahora con el IEPC y todo ese, ese desorden que se hizo. Iba, iba así. Se me andaba saliendo <laughs> otra palabra que iba a decir, pero recordé que estamos en <laughs> noticiero. En noticiero y luego <laughs> nos pueden. Este, el autoclanse así es, ¿eh? se suelta y dice las palabras y yo así soy. Pero blindarlo jurídicamente uh -huh. para que no nos pase lo mismo. son unas manifestaciones desde ahorita, algo legal que. Va a ser irresistible para la autoridad electoral. Muy bien, pues ya estaremos viendo esa, es. esa propuesta. Fausto, tú eres conocedor de las leyes, si bien eres penalista o te has especializado en el ámbito penal, eh, ahora entrar al ámbito administrativo, eh, pues y, y en tema de, de cabildo, de ayuntamiento, no, se, no te va a ser tan tan complicado porque ya conoces la metodología y conoces las leyes. En ese sentido, Fausto. Tú a qué te vas a enfocar como regidor? ¿Cuál será tu papel principal como edil en el pleno del ayuntamiento? Mira, el regidor tiene que hacer todo a través de iniciativas uh -huh. para mejorar todas las condiciones. Uh -huh. Lo que con independencia de las comisiones que tienes, ¿eh? o se hacer las, todas las iniciativas que tú quieras. Uh -huh. El detalle es el siguiente. Yo ya, yo ya me empecé a preparar y fui con este, regidores actuales y regidores de otros municipios, de otros lugares sabiendo cómo es, cómo se trabaja, pero alguien me dijo, y yo ya lo había analizado, no te pongas a hacer mil iniciativas, ponte a hacer las iniciativas que de veras pasen, que se acepten, y que en realidad se sientan que sirven a la ciudadanía, porque hay quienes me pueden decir, yo, yo he presentado ya 100 iniciativas, Sí, pero eh, ninguna pasó. Ninguna ha pasado, entonces, ¿de qué te sirve? Sí. ¿verdad? Yo tiro mil veces a, al arco, pero ninguno es gol. Entonces esto así se debe de iniciar. Ya lo estoy haciendo, ya me estoy preparando. esto días me he puesto a leer mucho. Ya quiero agarrar unas dos semanas de, de, de vacaciones para ya porque si sí me puse a leer todos los iniciativas, todas las leyes que conjuntan y también todas las formas de procedimiento de que cuando te no pasan la, la iniciativa, cómo lo puede hacer también valer que la pase, ¿Por qué? Porque el ayuntamiento es todo es un conjunto y es algo complicado. Es un ente jurídico que deberás hay que entenderlo. ¿no? Sí, así es. Sí y a título personal, yo lo que percibo es que hay varios reglamentos municipales que sí necesitan atención, Fausto. Muchos. Que hay artículos que ya no deberían estar en los reglamentos y que se tienen que homologar los reglamentos con la, con la ley estatal y con la ley federal. Fíjate que cuando estamos en campaña, puse a analizar muchos de los reglamentos municipales y la ley de, de ingresos también del municipio. La ley de ingresos, aunque está aprobada hasta por el Congreso, uh -huh. Tiene ciertas captaciones económicas que hasta la puedes equiparar a un delito, como viene ahí plasmado. O sea, yo lo estuve leyendo y dije, ¿cómo voy a creer que pongan esto? O sea, la verdad, Pueblo de es una somos una gente muy noble, pero la verdad tiene que llegar una tolerancia a un tope. Sí. Una narración, no, no sé quién la hizo, el otro, la, 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 la vi, la analicé. Dije, oye, esto es hasta para dar una responsabilidad, hasta todos los diputados que la aprobaron, así nomás por, por aprobarla. ¿eh? La verdad, este, sí se tiene que trabajar bien en ese tema. ¿Y tú te vas a enfocar? Yo me voy a enfocar a ayudar. Vamos a ser un, una posición de izquierda, pero una posición de izquierda positiva, no negativa. Explícamelo. O sea, que, que ayude de veras al municipio y al cabildo mayoritario que, que quiere trabajar por un plan. No decir, ¿sabes que Yo no apruebo no nada, no, no quiero firmar nada, no quiero nada, pero nomás por el hecho de ser negativo. Aunque sepa internamente que es algo bueno que le sirve para todo para Outland. Todo no, ser positivos cuando, las, y las cosas que, que, que se vean mal vigilantes eh, de, de eso, sin manifestarlo. ¿Por qué? Porque creo que hay una conciencia en la cual se puede mejorar. Viene una etapa de ayuntamiento complicada. ¿eh? No es fácil lo que viene para mí. ¿sabes? ¿Por qué? Porque traemos un, un desgaste económico Al muy máximo. fuerte. Sí. Tenemos que cuidar de que no se endeude más UTLAN que sea lo menos, no lo más. ¿Cuánto va a quedar de deuda pública? Que hacerlo. Ahora sí que tenemos que hacerlo público para que todo el clan sepa cómo van a quedar los servicios. Esperemos que ya llegue la renovación del parque vehicular, que se tiene conocimiento, que tiene que llegar casi, casi después de que se tome posición del nuevo ayuntamiento. Tiene también otro... Los contenedores que vienen en, en el tema de para la basura, que ya están pididos por parte de, del municipio, los que recolectores. Pero les dijeron que no, Fausto. Al menos el, el, la copia del oficio que yo tengo Así eh, es. dice que, que pues siempre no se puede y, ahorita. Y, pero ¿cómo <laughs> defiendes eso? O sea, no se puede, pero ¿por qué no? O sea, nunca tenemos que buscar una negativa, una respuesta y decir no se puede. Ah, muchas veces te luego. Hay que ver el mecanismo legal para seguir exigiendo al gobierno a quien le toque cómo hacerlo. Y eso es lo que vamos a ayudar. Tenemos que ayudar en eso. Tenemos que ser positivos, no nomás este, ir a sentarnos y a cobrar y decir, ¿sabes qué? Que el, el presidente se, se las arregle solas. No, hay que apoyar hay que ayudar. Sí. Fausto, ¿y además de tu trabajo y tu desempeño como regidor, seguirás en, en el ámbito profesional? Tengo que seguirlo. Eh, también ya analicé ese tema de... Si tiene libre profesión y demás, ya lo analicé, ya lo estuve checando, preguntando aquí y allá a mis mismas compañeras y demás. Y te, tenemos que seguir porque la vida profesional no la puedes abandonar. Si bien es cierto para mí, esta parte de la política, yo como lo dije, nunca he militado en ningún partido político, lo dije al principio, es primera vez que, que llego a Morena, que llego a un ejercicio democrático, es primera vez. Recordemos que me causaba mucha risa cuando estaba la la campaña de que es priista es panista, se me, no, o sea la verdad yo nunca había participado en un Ajá. proceso así, tengo amigos en todos ¿eh? en todos lados, o sea eh, muchísimos, me tocó trabajar directamente con cinco gobernadores eh, con un presidente de la república, también tuve la, la dicha de ir a exponerle varios temas entonces, pero, no, pero eso no te hace que seas de su partido, ¿por qué? porque es la parte profesional que debes de cuidar y respetar así muy es. bien pues, Fausto, ha sido un gusto tenerte aquí en Letra Fría. El gusto es mío y cada que me inviten de veras aquí estaré en el tema que, que podamos dominar y que podamos trabajar y siempre viendo en bien, en bien de educar. Sí. La última pregunta y con esta cierro, Fausto. ¿Qué regidurías, qué comisiones edilicias vas a intentar encabezar y en cuáles te gustaría ser parte? Ya, ya he revisado muchas. Yo, yo, yo ahora sí que yo voy a estar a la potestad de que las comisiones que nos asignen, serán bien atendidas, bien trabajadas y buscaremos la parte positiva para sacarlas adelante y mejorar. Pero no. sabemos que antes de que se llegue a ese punto hay acercamientos por parte de, de los presidentes municipales electos con los regidores de oposición para... Puedes hacer la distribución de las comisiones. Cuando se llega el primero de octubre, Fausto, ya se platicó. Ya se platicó. Mira, yo no, conmigo no he platicado a nadie, la no ha habido ningún acercamiento de ningún tipo y me siento muy tranquilo, muy muy relajado en ese tema. Si llega así como es, bueno, pues bien llegado y si no, pues llegaremos el 1 de octubre y ahí vamos la primera sesión. este, No nos agarraremos a, a dimes si y diretes, sino de manera positiva. lo Como nos toque, lo vamos a hacer muy, muy dignamente y muy representativo. Muy bien, Fausto. Pues estamos aquí. Creo que esta será la primera de muchas entrevistas que Estoy realizaremos en los próximos tres años. Muchas gracias, Carmen. Que tengas bueno, un excelente día. Hasta luego, buen día a todos y muy agradecido, todos de corazón. Y gracias, gracias a ustedes que estuvieron siguiéndonos desde el otro lado de la pantalla en esta entrevista que realizamos a Fausto Mancilla. Le deseamos que tenga un excelente inicio de semana.